Senhoras e senhores, atenção! O fumo só é permitido nas áreas indicadas no estádio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos, le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Imposible no reconocer este estadio, escenario de momentos inolvidables del fútbol europeo. Estamos, por supuesto, en el imponente Spotify Camp Nou. Camisa 3. Decime una cosa, Diego. ¿Quién te parece que va a ser el jugador clave de este partido? Gabriel Barbosa. Gabriel, una de las tantas joyas del fútbol brasileño. Un delantero con una movilidad espectacular, una condición física envidiable, la cual aprovecha para apoyar al equipo en labores defensivas y de presión. Pero sobre todo destaca por su velocidad, su conducción, la gambeta característica de todo buen jugador brasileño y la tremenda eficacia en la definición. Coincido con vos, Diego. Impecable, Diego. Suena el silbato, ya vivimos, sentimos, disfrutamos, están jugando el partido. Flamengo contra el Bayern Múnich. La va cambiando de frente. Coman. Intercepta y se queda con la pelota. Intuyó el envío y se la jugó. Thiago Maia. Vitinho. Everton Ribeiro. La juega en largo. De Ligt estaba atento para cortar. Gravenberch. Müller. Vitinho. Ayrton. Thiago Maia, Leo Pereira, Rodrigo Caio, Leo Pereira, Thiago Maia, de Arrascaeta, Gabriel. Le faltó un poco de precisión, pero fue buena la intención. Me parece que se apuró. Con una pausa podría haber generado un espacio mayor para habilitar al compañero. Es una falta clarita. Se reanuda el juego desde el lateral. Rodrigo Caio. No sé qué vamos a mostrar en el resumen del partido, porque hasta ahora no hubo llegadas. Abre muy bien la defensa con este pase.
Everton Ribeiro. Nunca la da por perdida. Traba, lucha. Pero aquí no le puede pegar a la pelota. Le faltó un toque final. Coman busca sorprender con ese pase. Gran pase. La agarró genial. Ahí está. Le quedó servido el remate otra vez. Ayrton. De Arrascaeta. Mete la pierna y gana la pelota. Va Sarawi. Müller. Traba limpio con el cuerpo y le gana la pelota. Tira un pelotazo largo. La filtra la carrera. Aleja el peligro de su arco. Rodrigo Caio. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Cuidan bien la pelota, sin arriesgar. Balón largo por arriba. Saca el centro al área. Trata de alejar el peligro con el despeje. Mateusinho, siempre importante, colaborando en ataque. Se la saca de encima, reventando. Buena presión. Habían perdido la pelota y enseguida la recuperan. Ah, el árbitro parece que se acordó de la falta anterior. Esto es para usted. Yellow card. Va Sarawi. Müller es quien controla. Pases rápidos y precisos. Así es como se juega. Coman. Coman. Forzaron saque desde arriba. Fabrizio Bruno. Ayrton. Por el momento no se pueden sacar distancias. Va saliendo Coman. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! No, muy flojo el pase. Buena chance para la contra. Fabrizio Bruno. Le ponen el cuerpo para moverlo. Gravenberg comete una infracción. Thiago Maia. Leo Pereira. Fabrizio Bruno. Mateusinho. Pavar, reviente y la saca del área. Aquí está el arquero con el balón. Cuando el reloj marca 45 minutos, se ha terminado este primer tiempo, final de la primera parte. Los primeros 45 minutos terminan sin goles, pero el partido estuvo lejos de aburrir. Hubo situaciones y mucho peligro. Esperamos lo mismo para la segunda parte. Y Diego, ¿qué te pareció esta primera parte? Un enorme trabajo defensivo hasta ahora, ¿no? No perdieron la concentración en ningún momento y contuvieron muy bien los ataques del rival. Nos vamos al entretiempo sin goles. Quiero creer que se los guardaron para la parte final, ¿no? Substituição. Comienza el segundo tiempo.
Seguimos sin emociones, esperamos por los goles. A ver qué pasa en este segundo tiempo. ¡Sale! Everton Ribeiro. Vuelve a empezar. Estaba difícil pasar por ahí. Ayrton. Leo Pereira. Ayrton. La tiene que jugar hacia atrás. Sané. Kimmich. Decide abrirla por la derecha. Imposible adivinar ese amague. Sané. Pavar. Impresionante velocidad de pies. Enorme pelota. Ahí está el cabezazo. Estaba bien ubicado, no la pudo meter. Pulgares arriba del técnico para esa jugada. Buena maniobra por afuera y mejor centro. Mateusinho. Everton Ribeiro. De Arrascaeta. Intenta un pase vacío. ¿La aguantará? El fastidio que debe tener este muchacho. Antes de que llegue la pelota, ya tiene un hombre permanentemente encima. Pues no andan con vueltas, ¿no? O pasa la pelota o pasa el jugador. Los dos no. Público presente en la partida de hoy. 96.026 espectadores. Coman buscó y buscó, pero no pudo encontrar demasiados espacios. La presión sobre ese jugador fue muy efectiva hasta el momento. Pero ojo, que si el rival se aviva de los espacios que se generan cuando salen a presionarlo, les va a partir la defensa en dos. Gravenberch. Ninguno de los dos equipos puede sacarse diferencia. Imagino que alguna emoción tendremos, ¿no, Diego? ¡Qué calidad! Coman que la mete. La saca justo con buen rechazo. No llegó por centímetros a esa pelota. Aleja el peligro con ese despeje. Mateusinho. Rodrigo Caio. Sigue adelante con una genialidad. Revienta el balón. Gravenberch. Kimmich. Mucha precisión. Ahora con esos pases. Sané. Fue bueno el intento de meterse al área, pero se la cortaron justito. Everton Ribeiro. Gabriel. Restan 15 minutos para el final. De Arrascaeta. El pase no prospera. Están imprecisos hoy. Thiago Maia. Prefiere no arriesgar. Rodrigo Caio. Everton Ribeiro. Gabriel Barbosa. Vitinha. Palo, reventó el arco. Uy, qué regalo, increíble. Y ahora hay que darle mérito a estos jugadores por el ímpetu, el coraje con el que siguen buscando el triunfo. No se conforman con el empate. Everton Ribeiro. Camisa 11. Coman.
Una secuencia exquisita de toques veloces. Deixando o campo para a entrada de camisa 32. Thiago Maia. Kimmich se mantiene firme y no se deja superar. Esta es clara, puede pegarle. Gran quite, trabando con convicción. Dispara al arco. Coman. Lee bien y corta el pase. Anunció el pase y se interpuso bien en la trayectoria. Va rechazando con ese pelotazo. Cuidado, esta puede ser muy buena. Goretzka. Tira el centro. Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más. Coman. Y le pega el arco. Un minuto de acréscimo. Qué buen intento, pero algo desviado. Estuvo muy cerca de convertir. Me parece que no le pudo dar todo el efecto que quería. Pero igual fue un muy buen remate. Tocan atrás como si estuviesen ganando. Es momento de ser más verticales. Así no sirve. Se ha terminado el partido. No se pueden sacar ventaja en 90 minutos. Derechito a la largue. Los dos equipos se arriesgaron, pero las defensas estuvieron impecables durante todo el partido. A ver cómo se define esta historia. Cuando el árbitro marca el final de los segundos 45 minutos. El empate en el marcador. El partido sigue igualado. Nos vamos al tiempo suplementario. Tenemos una sustitución. Comienza la larga, amigos. Después de 90 minutos empatando, tenemos 30 minutos más. ¡Qué polenta tiene este jugador! No se la pueden sacar. Ayrton. La pelota salió y es saque lateral. Pone cuerpo y no lo deja avanzar. Mane está atento y corta. Sí, excelente anticipo. Mateusinho. Rodrigo Caio. Toca y toca el equipo. ¡Qué bárbaro! Rompió la defensa, tremendo. Logran cortar el centro. Flamengo tiene la pelota, pero no lastima. En algún momento tiene que cambiar el ritmo, sorprender. Ahí va el disparo. ¡Gol! ¡Gritó conmigo! ¡Gol! ¡Rompete la garganta! ¡Golazo, golazo, golazo! ¡Nadie lo puede creer! ¡Ahora se están quedando con el triunfo! Con una chance como esa, difícilmente iba a perdonar. Se tomó todo el tiempo del mundo para definir. El arquero achicó bien, pero resolvió con mucha tranquilidad. Camisa 42. Se viene la modificación antes de reanudar el juego. Sustitución no time do Flamengo. Amigos del fútbol, esto está 1-0. Va a ser sustituido pelo jugador. De Arrascaeta, recibe con peligro. Camisa 16. Upamecano.
Gabriel Barbosa. Revienta la pelota sin sutilezas. De Arrascaeta. Diego. Tenemos un minuto de acréscimo. Van elaborando el juego con ese intercambio. Se han terminado los primeros 15 minutos del tiempo extra. Observen no telão as informações sobre nosso serviço de ônibus fretado. Amigos del fútbol, aguanten corazones, aguanten. Quedan 15 minutos por delante y se los ve a todos muy cansados. Es el tramo final, claro. Los dos equipos dieron todo, dejaron el alma en la cancha. Vamos a ver si pueden mantener esa intensidad durante los últimos 15 minutos. Va jugando por dentro. Diego. Fabricio Bruno. Leo Pereira. Este es Diego. Gabriel Barbosa. La abre por el sector derecho. Lindo espacio encontró por ese lateral. Asegura hacia atrás y vuelve a empezar. La tiene pegada al botín. Allí le están marcando la infracción. Diego, querido, se calentó el partido. Se están diciendo de todo. Mirá, fíjate. Substituição no time do Flamengo. Camisa 14. Sai para a entrada do jogador. Camisa 9. Que buena pelota le pusieron. Magnífico lo que hizo. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. Cruza el balón hacia el otro costado. Esto es saque de banda. Qué siestita se durmieron los defensores. Se salvaron de milagro, ¿eh? Creo que todavía no salen de su asombro. No, muy flojo el pase. El resultado no está sellado, ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. Mateusinho. Me parece que no hay tiempo para más. Lo termina en cualquier momento. Le faltó fuerza al pase y lo cortaron. El árbitro mira el reloj. ¿Qué marca el reloj? Que es el final del partido. Se ha terminado. Ganaron por la mínima diferencia. Un triunfo ajustado pero merecido. Musiala, el jugador del encuentro, la figura, recibiendo su merecido reconocimiento. ¿Qué comentarios tenés del encuentro para hoy, Diego? Se podría decir que prevaleció la lógica. El equipo más fuerte hizo valer toda su jerarquía y consiguió un triunfo claro, sin pasar mayores sobresaltos. Amigos del fútbol, ha sido todo por hoy. De mi parte, Rodolfo De Paoli, junto a mi compañero Diego Latorre, muchas gracias y muy buenas noches.